No soy. ¡Sí, sí, sí! ¡Hala! ¿Qué palpito tenemos para el partido de mañana? Ganamos, 2-0. ¿Goles? Vidal y Sánchez. 2-0 Brasil, viene jugando mal, pero es un rival difícil. Chile tiene un equipo en este momento mejor conformado que Brasil, tanto colectivamente. Brasil solamente Neymar y nada más. ¿Vos qué opinás? Yo obviamente quiero y pienso que va a ganar Chile mientras no haya mano externa que se metan en el partido, porque si es por equipo o por juego colectivo, en este rato Chile es más que Brasil. Pero hay un agente externo que es la FIFA, que a ellos nosotros le tenemos miedo. ¿Lo decís por lo que pasó con Luis Suárez? Sí, no, y por muchas cosas más que siempre van a privilegiar por un tema de lucas y por un tema de negocio a que Brasil llegue a la final y no van a dejar pasar a Chile, que es un país chico y que no tiene mucha historia en el fútbol. Brasil fue el único equipo de todo el Mundial que jugó su último partido sabiendo qué rival podía elegir, el único. Entonces ahí hay algo raro. Que tienen la oportunidad de poder romper la historia de este país. Porque nunca hemos ganado nada, pero esta hinchada nunca la va a dejar de alentar. Y ahora es cuando van a romper la voz ellos y van a romper los huevos. A eso vienen. ¿Quién va a ser mañana la figura chilena? Medel. Medel va a bloquear a Neymar. Lo va a bloquear. No va a tener chance. De la rodilla para arriba, Medel. De la rodilla para arriba. Sí. Si hay que pegar un poquito, se pega mañana. Mañana le ganamos a la historia, a Brasil y a la FIFA. ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Sí!